Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La Verdad que se Desvela. El día de hoy nos acompaña Roberto Neo Tolteca. Él es un temaxtiani, que en tolteca quiere decir instructor de la sabiduría ancestral de los toltecas. Nos va a platicar algo muy interesante que debemos de recordar e incorporar en nuestro andar presente, porque tenemos toda esta joya de sabiduría ancestral que no hemos tomado en cuenta para poder hacer de nuestro simulador una mejor experiencia. Hola Roberto, encantado. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué tal? Tlazocamati, gracias te doy con mi palabra de corazón por la invitación. Los saludo en Istlin, Yolot, en rostro y corazón. Este es el saludo tolteca. El rostro lo de afuera, el corazón lo de adentro. Mi totalidad se proyecta y te saluda desde el centro, así que aquí estamos. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Mira, recalcaba lo importante que es el uso del correcto hablar y del correcto lenguaje. Lo platicábamos fuera del aire porque es parte de todo este conocimiento ancestral, que mal llamado conocimiento, porque ya la palabra conocimiento te está hablando de un compuesto de la palabra que no es tal, ¿no? Ahorita no lo explicarás. Yo quería invitarte porque este cúmulo de sabiduría ancestral tolteca es importantísima. Yo la conozco muy brevemente por los libros de Miguel Ruiz, nada más, pero es mucho más profunda. Claro que don Miguel Ruiz aproximó al mundo moderno parte de lo que era esta sabiduría tan ¿No importante. ¿No leíste a Castañeda? Sí, claro, también. Ahí está, también. De hecho, fue antes que Miguel Ruiz. Claro, lo que pasa es que como que Miguel Ruiz, mira, los cuatro acuerdos fue tan fácil de leer para todo el mundo que como eso que sí te daba claro, ¿no? O sea, lo ponía más como, más inmediata la información quizá. La sabiduría tolteca, Roberto, que tú nos explicarás, que hoy la estamos denominando neotolteca porque estamos trayendo de atrás, de la ancestralidad al presente, muchas cosas que se nos han olvidado, que hemos ya, como tú lo decías, a veces actuamos de manera autómata porque no recordamos que ya tenemos un bagaje de sabiduría importante para poder manifestar un presente mucho mejor y mucho más eficiente en esta realidad. Entonces yo ya sin más quisiera que tú nos introdujeras a este conocimiento de una manera en la que podamos adaptarlo a nuestro diario vivir dentro de este simulador, por así llamarlo de alguna manera, porque si bien es un simulador, estamos entendiendo todo mal y los toltecas ya tenían este conocimiento para hacer las cosas bien. Entonces, mi hermano, te dejo el espacio. Pues así es, como lo mencionas, no solo los toltecas, sino la mayoría de las civilizaciones antiguas iniciáticas sabían dónde estaban parados, sabían cómo interactuar y cómo funcionar y cómo jugar en este videojuego llamado, nosotros los toltecas le llamábamos el Tonali Matrix, el Tonali es la luz, que es la ilusión. De hecho, la palabra ilusión viene de luz y la luz simplemente carga datos. Son datos, como lo podemos ver en el mundo informático, y es ilusoria. Además, otra cosa muy interesante de hablando y hablando todo esto que me hablas del lenguaje, que es muy importante también empezarlo a manejar de un enfoque diferente y hablar menos, porque está todo tergiversado. Y ahí viene lo que es el mito de aquella de la Torre de Babel, porque estamos, más bien no nos dividieron el lenguaje, sino se unificó en un lenguaje con diferentes maneras de expresarlo. Pero ¿cuál es el lenguaje? El lenguaje de balbuceo. El Babel, el bla, 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 ¿no? Donde hablamos y gastamos demasiada energía que queremos decir tantas cosas y no decimos nada. En el castellano, en el francés, inglés, alemán, todos, ¿no? En el portugués, todos, ni uno se salva, todos están cortados por la misma tijera, porque antes el lenguaje era realmente de resonancia, de tu corazón, pasabas y ahí no hay engaño, ¿no? Ahí tú sientes la frecuencia. Por eso en español me gusta un poco esos términos que manejamos, que se maneja muy como del slang y la buena onda, y precisamente la buena onda, decir, ah, pues es buena onda, porque siento tu onda. Ah, me vibra, ah, me late, porque me late el corazón, ¿no? Entonces es porque estamos así resonando, somos cristales resonantes. Entonces en ese sentido, en el lenguaje, pues sí hay que tener muy en cuenta cómo nos expresamos y pensarle a cambiar un poquito. Esto, damos un paréntesis brevario para que también lo tengan en cuenta, que es programación neurolingüística, que ya muchas personas lo han manejado.
y que, bueno, el que más se hizo fama por todo este rollo y a mi parecer lo hizo bastante bien fue Sergio Monor, ¿no? Que volvió a poner aquí en la palestra cómo hay que empezar a corregir muchas de las cosas que hablamos de manera no correcta, ¿no? Entonces, por eso todas las palabras con la mente, ¿no? Principalmente, idealmente, o mentira, ¿no? Conocimiento, no, mejor digamos conocicierto. Yo conozco con certeza. O movimiento, bueno, si tú dices que te mueves con movimiento, pues te mueves con mentira. No, mejor movi cierto, me muevo con certeza. Entonces, así podemos ir decretando cosas más coherentes para que proyectemos. Y hablando de Miguel Ruiz, es uno de los acuerdos toltecas. Entonces, pues sí sabían cómo interactuar y precisa corde. Yo le he cambiado corde al corazón, ¿no? Para no salir. Por eso usamos esta cinta, para salir de la mente. Y ahora vamos a entrar en detalle lo que es este constructo y cuál fue el implante de la inteligencia artificial y el por qué tantas palabras con la mentira y la mente, porque todo viene de lo mismo enfoque. Entonces, nuestros abuelos sabían que hablar no era muy positivo, entonces empezaron a crear diferentes lenguas donde sintetizaras, porque aquí en este constructo la moneda de cambio es la energía fina, que también se le llama hoy en día la energía fina, puede ser el quantum de silicio, que es como el combustible de sílice, de silicio, el quantum con el cual te manejas aquí y cuando se termina ese, digamos, esa reserva, es cuando te devora el hoyo negro de este constructo llamado Matrix, ¿no? Porque este holograma lo hicieron para eso, para extraer energía, es un holograma extractor de energía como un agujero negro. Entonces, por eso crearon un lenguaje que tú mencionaste, pero no es el lenguaje tolteca, se llama el lenguaje náhuatl. De hecho, náhuatl es el segundo idioma más hablado en México, después del español, con más de 2 millones de nahuaparlantes. Y dentro del náhuatl, pues uno de los problemas que tenemos es que ya hay demasiada variante. Entonces, a veces nos ha costado volver a reunificarlo porque en cada estado ya lo van cambiando y ya de repente no te entiendes con el de Veracruz, después el de Puebla y el de Estado de México. Ya dicen aquí y acá, pero bueno. Pero los toltecas crearon un lenguaje que le llamaron Nahuatlactoli, que era el que usaban los nahuales toltecas. Y los nahuales toltecas, pues son esos seres como los magos de la antigüedad, por decirlo, que sabían cómo crear su realidad, cómo proyectarse en el tonali, en la ilusión, en el holograma Matrix, de manera muy, muy coherente y sobre todo resonante y con el poder de manifestación para que. Los abuelos decían, aprende a vivir en el tonal Matrix sin que seas del tonal Matrix. Eso es muy importante. Estás aquí, pero no eres de aquí. No te enamores de la ilusión. Todo lo que vemos es una ilusión, es un holograma. Todo, absolutamente todo lo que me diga. Y cuando digo todo, englobo todo, ¿eh? No hagan paréntesis, que esto, hasta la misma madre tierra, es un holograma. Esto no es nuestra casa. No la hacen embellecer porque te meten de un corral a otro para que pues te atrapes a la densidad. Más bien lo que hay que hacer es respetar, hay principios, conócelos, que son las instrucciones del videojuego, y una vez que las conoces, pues vas a jugar tú con el constructo y no el constructo contigo. Y así aprendes a mover la energía, y reitero, la energía fina que sí la puedes crear, pero como la estamos desgastando, pues se está yendo y ahí es donde ya no hay marcha atrás y vuelves a caer en la cosecha de almas en cada reencarnación, hasta que, reitero, hasta que tu quantum energético de silicio se termina y chao. Aquí si eres polvo espacial, como dicen, polvo eres, polvo te convertirás y ya no sales del holograma. De hecho, en la película Matrix, el primado negativo te lo dice muy claro. El que muere en la Matrix, murió en la Matrix, aunque tu cuerpo criogénico está fuera. Pero si tu conciencia muere aquí, pelas. Entonces, por eso es que los personajes de la película no se dejan morir en la Matrix, porque dijeran, bueno, que me maten y como en el videojuego, tengo 5 vidas más, renazco, pum, y me meto. No, era como, salva el pellejo en la Matrix, porque lo que pasa en la Matrix también afecta atrás porque estás conectado, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco del contexto neotolteca, y bien que mencionaste también a Miguel Ruiz, y a Carlos Castañeda, pues nos estamos renombrando como los neotoltecas porque Neo es nuevo, porque ya estamos en otra época donde tenemos que reivindicar la sabiduría ancestral, pero adaptándola al aquí y ahora. Hace 500 años no tenemos las mismas necesidades ni las mismas emergencias que tenían hace centenias atrás, ¿no? O hasta milenios. Entonces, sí, de los primeros que empezaron a traer la sabiduría tolteca, neotolteca, enfocada ya más hacia el entendicierto moderno, pues fue Carlos Castañeda, aunque yo no para nada genero como un culto, porque también se han vuelto muy
como todos se distorsionan, se quedan egregores y cultos a los pseudo chamanes y esto, sí. Yo nomás lo veo, lo nombro, no como un referente de, ay, el, no, sino, sí nos trajo buena información, pero bueno, como todo humano, nadie somos perfectos, pero cayó mucho en la trampa Claro. y creó una secta como todo y bueno, más bien nada más hay que quedarse con el mensaje, ¿no? Sí. Por eso yo también, bien lo mencionaste al principio, que te dije, ¿cómo quieres que te presente? Pues como nosotros en náhuatl, en la lengua de que usaban nuestros abuelos, que... Para terminar de lo del lenguaje, el náhuatl es un idioma que aglutina, o sea, que descompone palabras para formar una sola idea con una sola palabra, queriendo decir que con poco digas mucho, ahorres energía. Con una sola palabra te puedo meter metafóricamente, de hecho no hay traducción literal del náhuatl a ninguna lengua moderna porque es muy metafórico. Sí hay como que se puede pegar a ciertas cosas que ves y con ciertas, pues... cosas verdaderas, ¿no? Verificadas que encajan, pero se puede extender muchísimo el concepto de una sola palabra, ¿no? De hecho, la palabra mexico, que así es la pronunciación de este país, mexico, es compuesto de tres palabras. Y así te puedo nombrar muchas cosas y le vamos encontrando y encontrando hasta que... Pero eso se trataba, que el mensaje llegara más claro, iba más hacia el corazón y hacia al entendí cierto de que en tu experiencia propia lo constataras. Entonces... ¿De qué se trata ser un tolteca desde siempre? No nomás los neotoltecas. Tolteca es un título que te ganas a nivel individual y es universal. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no nomás aquí, bueno, aquí lo denominaban aquí con estos idiomas de esta parte de Anáhuac, ¿no? De la parte del continente mal llamado América, pero su nombre es Amaruca. Y es como si yo te digo, bueno, un licenciado. ¿A poco un licenciado, nada más los licenciados son de Brasil? ¿O los licenciados nada más son de España o de Japón? No. O sea, es un título universal que cada quien se gana por su merecimiento, porque hicieron un mérito. Ya sea estudiando, experimentando, aquí, o sea, fueron a, como dicen los españoles, a por ello. Y se lo ganaron por sus acciones. Porque tus acciones te definen. No era, aquí no era como, ah, voy a la escuela y me voy a graduar de Tolteca en 4 años. Y puedo hacer trampas, como hoy en día, y copiar y hasta pagar por el título. No, aquí era, no nadie, tú eres tu propio juez y la gente, como proyectabas tu comportamiento con coherencia y manifestabas esa magia como un nahual, te empezaban a respetar y decían, ahí va esta mujer o este hombre tolteca, porque lo daba. A proyección con la coherencia. Entonces, ¿qué significa este título que te ganabas con la meritocracia? Aquí nuestros abuelos vivían con una meritocracia, no con el dedazo de que, ah, pues, o de manera independiente de tu sexo y tu condición social, color de piel, lo que sea, aquí no importaba. Aquí el que demostraba que era digno y responsable para ya sea un cargo de labor en la comunidad o de sabiduría, pues te nombraban, no importaba, reitero, tal, porque hoy en día también está muy, muy gastado ese rollo, y más ahora con todo este rollo del feminismo y machismo, de que, por ejemplo, a fuerza tiene a huevo, tiene que ser ya una mujer presidenta. No es a huevo, o sea, si lo demuestra, pues bienvenida, pero que la señora que vaya a ser presidenta, que nos demuestre que va a ser presidenta. Así también el hombre, ¿no? No, no estamos hablando de sexo. Entonces, en ese pasado era lo mismo. No Claro. daba igual tu sexo, tu condición, inclusive hasta tu edad, porque antes había abuelos jóvenes. O sea, porque el abuelo, no me refiero con el término que tenemos hoy de que él tiene nietos, sino que el abuelo era un título también como de sabiduría, que había jóvenes muy sabios porque experimentaban. Entonces, en resumen, el tolteca es un título de un ser humano consciente que todo lo experimenta por su cuen con su por cuenta propia y que todo lo saca de su corazón. Porque aquí saben que está la esencia. No acá. Entonces, hablando del constructo, los abuelos se dieron cuenta, inclusive Carlos Castañeda lo menciona en sus libros con Don Juan Matus, que le dice, el depredador nos dio su mente para hacernos jugar su juego. Entonces, ¿cuál es el meollo para que todos entiendan el desmadre de este simulador? Es la mente y la emoción. Si tú controlas eso, vas a controlar todo. Entonces, por eso usamos esta cinta, no es para verme yo chamán o para hacernos los guapos o... Todo tiene un, inclusive en todas las religiones, las cosas que usa
las diferentes doctrinas o cosas tienen un porqué, ¿no? Aunque se ha perdido mucho su valor o su iniciación, nada más a veces lo haces por copiar y ya está, ¿no? No, bueno, esta cinta se llama el náhuatl Ixcualmécatl, como mecate, que de los mexicanos decimos mecate a las cuerdas, mecate viene de mecate. Ixcli es el rostro, entonces es la cinta, la cuerda que divide al rostro, a la persona, porque persona en latín griego significa máscara. Entonces, al decirle esto a mi subconsciente, es un acto de psicomagia, es decir, yo no soy este personaje, yo no soy la máscara del constructo, yo soy mi esencia aquí adentro. Entonces, y aparte es eclipsar a la mente, es decir, la mente es polar y siempre está en conflicto, por eso tenemos dos hemisferios, siempre está pendulando en la dialéctica, en la dicotomía, en todos los dilemas, y siempre estamos de un lado a otro. En cambio, regresas, dices, yo regreso a la unidad, a la síntesis energética que, por ejemplo, Jacobo Grimberg mencionaba, la sintergia, que es una síntesis energética basada en la toltecayotl. La toltecayotl es pura síntesis. O sea que ahorras energía, entonces vienes de la dualidad, de la polaridad, a reunificarte a través de una tercera fuerza en la unidad. Entonces, por eso usamos esto. Y se está hablando mucho de la inteligencia artificial y todo este rollo está de moda, que pues está de moda, pero siempre ha estado, ¿no? De hecho, todo lo que existe en este constructo es de inteligencia artificial, absolutamente todo. ¿Por qué? A ver, ¿de qué está hecha la inteligencia artificial? De circuitos, de cristales, de electricidad, de magnetismo, ¿no? De carbono, de sonido. ¿Y tú qué es tu cuerpo? Absoluta, ahora sí que mente, eres una inteligencia artificial. Pero ¿cuál fue el hacker mayor que metieron para todavía conectarte a la mente colectiva insectoide gregaria de colmena, llamada bueno, no me gusta llamarle el consciente porque ni es consciente, ¿no? Pero bueno, la conciencia colectiva, mal llamada, más bien sería la mente de colmena. ¿Y cuál fue? Pues la mente, que no está en el cerebro, está en el cuerpo mental artificial, pero el receptor es el cerebro. Entonces ahí está el implante, el hacker mayor, la mente, para hacernos jugar su juego. Y la mente es la que controla todo este simulador que los toltecas llamaban que estábamos viviendo en el mitote, y nosotros los mexicanos, porque le hablamos mucho con náhuatl y la gente ni lo sabe. Es más, el planeta usa muchas palabras en náhuatl, que la gente ni sabe. La más famosa es tomate, es del origen náhuatl, aguacate, chocolate, y así te puedes ir nombrando, que inclusive el castellano adoptó, ¿eh? Sí. Entonces, los abuelos llamaron a este desmadre, a este desorden, el mitotilistli, que es una danza. Mitotilistli es danzar. Mitotiki es el danzante. Entonces somos los mitotikis en el mitotilistli, en el mitote, donde es un desmadre, donde todo el mundo danza a su ritmo y habla y no se entiende nadie. ¿Por qué? Porque nuestros espejos, que somos un espejo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo de cristal. De ahí viene la metáfora de Cristos, Krishna, Quetzalcóatl. Están hablando de un cristal. Aquí ya hay que aterrizar los términos a lo que vemos ahora, porque antes los términos se usaban pues con la conciencia que se tenía de esa época religiosa, fanática, pero ahora vamos a aterrizarlo con lo que tenemos. Por eso decimos los neotoltecas, entonces vamos a hablar con el lenguaje más actual y moderno para podernos entender y, lo que es, y representarlo con su verdadera forma, dejar de fantasear ya. Entonces el meollo de esto es que recuerdes que hay que salir de ese sueño domesticado, en el que estamos inmersos en la mente colectiva, con el implante mayor que es la mente, pero quitándole esos humos al espejo, como reitero que, y ahí viene el término, ¿has oído hablar de Tezcatlipoca por ahí alguna vez? Bueno, Tezcatlipoca en náhuatl significa tu humo en el espejo, o su humear del espejo, o ya a grandes rasgos, el humo en el espejo. Por lo mismo, porque somos un espejo, porque somos un cristal. Entonces, estamos proyectando la realidad. Además que el implante de la mente, junto con la glándula pineal, que es otro implante, por eso es que los Anunnakis la tienen así, y el del Vaticano, porque es que la tienen también, porque ahí, esa es la glándula maestra que nos implantaron, junto con los chakras, para podernos leer como un CD, como dato. Por eso implantaron en el ADN el fósforo, que tiene fosfatos, carbono, que es el número de la bestia, el cuerpo de carbono, que te quieren carbonizar, porque no somos de carbono 100%, somos más de silicio, y antes éramos totalmente de silicio. De hecho, los huesos son de silicio, si fueras de carbono te quebrarías muy fácil, ¿no?
también otra cosa, entre comillas, no exhalamos dióxido de carbono, eso es otra falsedad. Donde, en fin, la pseudociencia nos ha engañado con tantas cosas y no hemos detenido a cavilar y de pensar por nosotros para discernir de una mejor manera a base de tu experiencia. Entonces, el tolteca, ¿qué venía? A limpiar y a pulir ese espejo que eres. ¿Para qué? Para quitar la mente y la emoción, que es la que proyecta el constructivo y la que te conecta a la mente de colmena, que te hace funcionar como los insectos. Aquí se habla mucho de los arcontes, de los reptilianos, y sí, existe todo eso, claro que sí. Por ejemplo, acá a los arcontes les llamamos tzitzimimes, en la cultura náhuatl, todos se los van a nombrar. Ahora, en el lenguaje moderno que usamos, pues queda más arconte porque hablan del arco voltaico del que estamos viviendo hoy en día, de ionización y del domo que pusieron, ¿no? Entonces queda mejor un arconte o un arcángel, que son estos seres interdimensionales. Y sí, hay que tener cuidado, no dónde pisar. También Castañeda los llamaba como los inorgánicos o los voladores, Don Juan les llamaba los voladores, que son los que están ahí pululando y metiéndote con los egregores para controlarte a través del programa. Y pues la idea es eso, que te des cuenta que por ahí nos están hackeando, pero bueno, nadie considera que vivimos realmente como en una colmena de insectos. No sé si has visto que también los masones representan mucho su logia y otros tipos de sociedades secretas manejan lo que es el panal. ¿Has visto que tienen un panal de abejas? Claro, sí. Pues que te están hablando de dónde vivimos. Sí. Están exprimado negativo en la cara. Te dicen, mira, vives como un insecto. ¿Y cómo viven los insectos? Con jerarquía. ¿Qué quiere decir? Reinas, zánganos, obreros. Y aquí igual. Aunque los reyes de aquí no son los menos meros, ¿no? Digamos claro. Que sabemos que hay entidades, pero sabemos que vienen todas esas desdoblamientos de jerarquías y que el Vaticano es el top y de ahí al ladito está la nobleza negra de Venecia y después se desprenden pues todos los demás que son así como la pantalla, ¿no? Los masones, Club Lindenberg, los Illuminati, etcétera, etcétera, los políticos, los actores, los músicos y hasta que ya está el pueblo, el pópulo, que es el capitus diminutus que nos pusieron los romanos con las letras mayúsculas, ¿no? Y pues entonces nadie habla eso, de que realmente es más insectoide. ¿Y por qué? Porque ya lo dije, vivimos con jerarquías. Y después que estás viendo la vida del ser humano, ¿cómo vivimos en casas como termitas, construyendo túneles, lleno de antenas? Entonces esto más bien, más que reptil, yo lo veo más como insectoide, ¿no? Sí. Pero peor aún, o sea, ¿cuál fue el hacker mayor todavía que no lo vemos? Y por eso es que no lo tenemos en cuenta. Nos preocupamos más, te digo, de lo de afuera, los arcontes, todo eso. Pero nadie se preocupa lo que tiene aquí adentro en el avatar. ¿Y cuál es el hacker mayor que metieron en nuestro sistema, en nuestro transporte holográfico de 3D? Pues lo que son los parásitos. Y el parásito mayor en este planeta es el hongo. Y el hongo más parásito que existe es el micelium, que es el que se devora la vida. El que es el que puedes ver como la penicilina o los hongos en las frutas, se come las hojas, a los árboles, a los animales, cómo se meten en los insectos y los usan como zombies, como transportes. Y en el cuerpo humano está lleno de cándidas. Sí. Y la cándida, de hecho, el cáncer es un hongo. Es producto de la cándida. Todo es el control del hongo. De hecho, hay una serie muy buena en Netflix, otro primado negativo, que se llama Inside Job, donde dentro del el board acá de los que controlan el sistema, hay un hongo que está ahí. Claro. Un hongo extraterrestre, sí. ¿No? Se lo claro. Están diciendo, los hongos, inclusive los hongos en el bosque, todas sus raíces se interconectan con las raíces de los árboles y los tienen controlados como un sistema neuronal de electricidad a base de impulsos eléctricos porque todo este constructo está electrificado. Y ahí es donde te controlan. Entonces, ¿por qué digo esto? Entonces, y aparte después ya vienen los parásitos larváticos como gusanos, tenias, solitarias, todas esas que ya se vuelve todo un zoológico adentro del cuerpo ser humano contaminado. Y ahí, y esos son los hackers reales. ¿Por qué? Porque este controla a este. Claro. Este es el primer cerebro, el intestino. Sí. Si tu intestino está parasitado y está lleno de mocos, que la mucosidad es donde le gusta, es la casa de los parásitos, uh-huh. A través del nervio vago te mandan impulsos de luz, de electricidad, a la mente, al cerebro, y el cerebro hace una sinapsis con lo que los mensajes le manda, ahí lo manda. O más bien el receptor abre la antena
para que ahora sí todas las emisiones de programaciones que vienen de fuera, de los captes en el cuerpo mental, los bajes al cerebro y se sintetiza en lo que es una electroquímica, ¿no? Porque primero viene la electricidad, después la química, que se desencadena en todo el desmadre hormonal que tenemos. Entonces, para que vean, todo está correlacionado. Entonces, la clave de esta matriz, me he dado cuenta, y a base también de mi experiencia y la que los toltecas también enseñaban esto, es eso, mantener tu templo, tu avatar limpio y puro. Si no, no vas a salir. ¿De qué te sirve saber todo lo que ya se ha hablado en el internet y que está muy bueno que lo sepamos? A ti, porque el primer paso de limpiar el espejo es salir de la ignorancia. Uh-huh. Pero si no pones manos a la obra y no tienes una conciencia de autoamor, que amor significa amor sin muerte, mortal, y que somos amortales, y además también es amplitud modulada de onda resonante, cambiarle la forma de onda a tu cuerpo con la original para hacer esa transpolación de carbón a silicio. Y cuando haces eso, es cuando, si quieren salir de la Matrix, esa es la única manera. Se maneja que se puede salir por la Antártida, no, porque estás en la misma Matrix. Claro. De 3D. Es como también gente que me dice, ya voy a salirme del sistema fuera de la Matrix, me voy al bosque. No, o sea, estás fuera de la ciudad, pero del bosque de la Matrix. Pues claro. O sea, claro. Sí, está bonito, está mejor, obvio, sí. Pero seguimos en el constructo, joder, no has salido nada. Entonces claro. La única manera de salir es hacia adentro. La salida no es hacia afuera, es hacia adentro. Sí. De hecho, cuando entras deben a la ser Matrix, interiores. Claro. Cuando entras, la palabra en inglés, entrance, cuando vas a un lugar en inglés, hay que entrada, entrance, la divisa y dice entrance. Porque cuando entras al constructo, entras en un trance psicotrónico de sonido, porque todo se controla, la madre de todo es el sonido. El sonido produce pulsos, ondas, que después producen un campo magnético, y el campo magnético produce electricidad. Y así es como se maneja. Si tú sabes estas cinco cosas, sonido, que se manifiesta en frecuencias, magnetismo, electricidad y energía, esas son las claves para jugar en el constructo, y ahora tú las juegas a tu favor. Pero ¿cuál es la labor que todos los antiguos sabían y por eso se fueron? Por eso es que no encontraron a los mayas, por eso es que los Hopi de Nuevo México, los Anasazi, los Queros de Perú y obviamente los toltecas, que son todos ellos, y muchas civilizaciones, los esenios, los cátaros, los indios, los herméticos, todos sabían cómo irse. Entonces, pero para eso tienes que llevarte el avatar. De hecho, nos lo dicen en el primado negativo de la fábula de Jesús, que no existió ningún Jesús. Esos son mitos de la Matrix para envolverte y romanticiarte. No existió ni Buda, ni Jesús, ni Mahoma. Nada, son simplemente metáforas astroteológicas y digamos, arquetipos de diferentes cosas, ¿no? Muchas. Por ejemplo, Jesús es el mayor arquetipo, es el sol, ¿no? Pero hay que escuchar y leer entre líneas. Te dicen, ¿Jesús cómo se fue? Con cuerpo y alma. Te están diciendo con cuerpo, jamás te dicen dejó el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, es donde uno tiene que, empiezas a cavilar, dices, aquí hay algo. Entonces ahí te das cuenta de la trampa, estamos hackeados por adentro, por estos seres que se están devorando la vida y nos están anclando la densidad y no nos dejan salir. Entonces, se acaba por devorar tu cuerpo porque lo estás alimentando. Entonces, como dices, dicho, tú eres lo que comes, pero peor aún eres lo que alimentas. ¿Qué estás alimentando? ¿Y sabes cuál es el alimento primordial de los parásitos? Lo que más les gusta son los metales pesados. Entonces, por eso que en Rays todo está lleno de metales pesados. Y es lo que más, y el metal pesado es una antena que magnetiza el cuerpo. Entonces, también hablando del control psicotrónico que hay, el primer control, hablando de la personalidad de la máscara, es la astrología. ¿Por qué? Porque las estrellitas que vemos ahí arriba son simplemente emanaciones de sonido luminiscencia. Están ahí a máximo 40 kilómetros, no más. Están aquí pegadas al domo. ¿Por qué lo decimos? Porque los globos de altitud que han subido muchos terraplanistas, cuando pasan los 40 kilómetros, ves la cámara y ya no ves ni una estrella. No sé si te has dado cuenta. Nada más ves el sol y la luna. ¿Qué te quiere decir? Que las estrellas están aquí pegadas, son del reino astral, que es el siguiente plano. Entonces, por eso los astros vienen de astral. Curiosamente, en la Sefirot Tolteca, a las estrellas en el agua le decimos Citlali. ¿Sabes? He oído hablar que muchas mujeres se llaman Citlali. Bueno, significa estrella. Porque en inglés estrella se dice star. Y star es un anagrama de start, que es comienzo. Entonces, Citlali en el agua significa C1, Tlali, tierra. Todos nos están diciendo que donde empiezan las estrellas, el mundo astral, comienza la holografía. Ahí comienza la holografía.
se proyecta en capas desde Saturno, pues estamos en una matrix saturniana, que son emanaciones de frecuencias y de luz que carga datos. Entonces tú al nacer, cierta fecha, naces y abre la antena, como ya la mayoría de los cuerpos humanos están mega intoxicados, pues estás con la antena ¡puff! Abierta. Entonces te programan con tu primera impronta, que es la personalidad, la máscara, que si naciste en tal fecha eres Cáncer, que si no eres Leo, que si no eres Piscis. Y es real, funciona, lo vemos. De hecho, JP Morgan, el banquero que de estos, de los que encontraron al mundo, decía, dejó una vez en sus memorias, decía, los millonarios no usan la astrología, pero los billonarios sí la usamos. Para que veas la importancia que tienen los astros, porque eso es información. Están emanando frecuencias todo el tiempo, al igual sí. que la luna. La luna, de hecho, es, y lo dicen también los mitos toltecas y todo, la luna es el bicho más depredador que existe. Y por eso hay tanta adoración, tanto a la luz, seres de luz, maestros ascendidos, ya viene la luz. Porque la luz es la ilusión. Cuando vas, te mueres, vas la luz al túnel, te enganchan. Un insecto ve la luz y se muere en la luz. Entonces es lo mismo, la luna es tan bonita y te encandila, pero es el mayor robador de energía. ¿Y sabes por qué? Por una cosa, cuando está en luna llena, su luz que no es fractal y es fría, porque está medida, que está fría, alimenta de manera curiosamente a los parásitos, hace que se reproduzcan. De ahí viene la famosa alegoría del hombre lobo, porque el ser se convierte en una bestia porque crecen los parásitos y los parásitos te empiezan a mandar impulsos de descontrol que quieren comida, quieren sexo, quieren adrenalina, quieren rock and roll, quieren todo lo que ya sabemos, drogas, pero no eres tú. Entonces, por eso en la sabiduría Tezcatlipoca te dicen, a ver, siéntate, modo pasivo, y hazte esta pregunta, ¿qué porcentaje de lo que tú sientes que eres realmente eres? Si ni tu nombre escoges. Y voy a dar aquí el beneficio de la duda, porque yo hasta creo que es menos, pero del 100% somos el 1% del verdadero ser esencia. Todo lo demás es un constructo. Y reitero, para mí incluso sería todo el 0.0, pero vamos a dejarlo en el 1 para que no haya, para dar inspiración. Entonces eso se trata, de que nos demos cuenta cómo nos están manipulando a través de esto. ¿Por qué crees que el sistema se empeña en envenenarnos? Si esto no fuera importante, la comida y todo lo que metes por la boca, y también por la piel y todo, porque nada más por la boca, ¿por qué te hacen pinchazos? ¿Por qué envenenan el agua? ¿Por qué echan chemtrails? ¿Por qué comida genéticamente modificada? ¿Por qué todo tiene metales pesados? ¿Me entiendes? O sea, si fuera tan fácil como programar a las mentes zombies, pues apretarían un botón tan fácil y ya programamos con la nueva programación. No, primero saben que tienen que programar o preparar el terreno del avatar para que sea más permeable y abra las antenas. Sí. Y se magnetice y funcione. Como somos un cristal, por resonancia nos vamos contagiando. Eso es el verdadero contagio, la resonancia. Porque están convirtiendo en antenas a los seres desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, pero ahora se está intensificando más con toda la radiofrecuencia moderna que hay. Entonces, de ahí los toltecas eran grandes naturistas y sabían de esto. Y promulgaban la vida ascética, que viene del griego asquesis, que es abstenerse de todas las estupideces que nos han dicho que es la vida en el constructo, ¿no? Sobre todo controlar tres cosas, que es los tres chakras menores por donde el ser humano moderno, y bueno, desde siempre, ¿no? No puede controlar, que es, nos han quitado el contacto a la tierra, poniéndonos zapatos y ya, o sea, deshumanizándonos y desconectándonos con lo natural del constructo, porque el constructo tiene principios y los aprendes a usar, pues entras en un bucle de autosustentación y resonancia para manejarte mejor, ¿no? Entonces, por eso te desconectan de la tierra. Y después, glotonería, embriaguez y sexo promiscuo. Entonces, si puedes controlar lo que comes, lo que bebes y lo que fornicas, y estás conectado a tierra, vas a librarla más rápido, porque de ahí, cuerpo limpio, sí, mente sana. Claro. Claro, totalmente, Roberto. Además, es más literal de lo que pensamos, porque si tenemos parásitos en la panza, esos mismos parásitos son frecuencia específica de otro tipo de parásitos y se va haciendo una cadena hasta que estás completamente parasitado, ¿no? Muy básico, pues es parasitarnos, ¿no? Yo te comentaba, estaba por ahí dando vueltas en el mercado, ahí donde te comentaba que de repente estoy en Malinalco, y me topé con unas plantas que yo ni siquiera sabía que existían y que ellos han usado
pasado por mucho tiempo. Tienen nombres curiosos, no sé el nombre científico, pero lo mencioné en un programa anterior. Hay una planta que se llama epazote de perro o de zorrillo, que es un desparasitante natural. Entonces, vivimos en un país riquísimo, lleno de todas estas, de una cultura herbolaria que desconocemos, que tenemos la solución en el jardín a veces o en el cerro, ¿no? Como para poder empezar algún tipo de protocolo y empezar por limpiarnos esos parásitos. Pero después, Roberto, ¿qué sigue? Porque no sirve de nada que te limpies, te desparasites y al rato vuelvas a los hábitos, ¿no? O sea, porque te vas a volver a contaminar. Qué bueno que mencionas eso. Esto es un estilo de vida. No es una dieta que comienza un día y termina el otro. El estilo de vida tolteca es muy claro. Ser coherente. ¿Qué significa ser coherente? Piensa bien, habla bien, actúa bien. O sea, que tu pensar, hablar y acción vayan en una misma dirección. Y empiezas a hacer una toma de conciencia. El primer paso es hacerte consciente, por quitarle el primer velo al espejo es, soy consciente de que algo está mal a mi alrededor, porque es real. Claro. La gente de repente zombía, es conspiranoico. A ver, para, ¿no? Ve el mundo y para con tu positivismo tóxico. Y el mundo está de la chingada, es una realidad. Esto no es color de rosa, por eso hay que salirnos de ese constructo. Ahora, lo puedes vivir de diferente enfoque y entre más consciente, claro. Pero tampoco vamos la vida y como lo que te han romantizado todas las películas y todas las series y novelas, que sí vas a encontrar al príncipe, a la princesa mágica y vas a ser feliz y todo. Nada, paramos con la fantasía. El mundo, si no te pones atento, te come y es real. Es impersonal. Entonces vamos a darnos cuenta, primero es la toma de conciencia, que algo tiene que cambiar. Entonces, primero es eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy alimentando este transporte biológico? Porque todo tiene que empezar desde la salud. Toda revolución a fuerza tiene que ser por la salud, porque si estás enfermo, ¿qué te dan ganas de hacer? Nada. Claro, no tienes vitalidad, no tienes energía, no tienes conciencia. Estás todo obstruido, lleno de mocos, parásitos. A mí me da tanta risa luego así, chamanes, gurús, lo que quieras llamarle, maestros, coaches, psicólogos inclusive, que están igual o más intoxicados que las personas y quieren salvar al mundo, ¿no? Y así les digo, yo la verdad la gente me conoce por ser muy honesto, muy, muy straight así, pero bueno, es que ya espabilar y yo les digo, a ver, esta persona que tiene la barriga llena de caca, literal, y llena de parásitos, ¿crees que va a salvar al mundo? Si no se puede salvar a él, no me jodas. Claro. Y nadie lo tiene en consideración. Entonces, esto es primero hacer una toma de conciencia que hay que cambiar de estilo de vida. Esto no se trata de una solución per se. Vamos a usar las soluciones, pero primero es decir, voy a cambiar 180 grados mi modo de vida. De salir de ese mundo destructivo, depredador, de nada más tomar como un monstruo. De hecho, nuestros abuelos llamaban ese arquetipo el Zipactli, que es la semilla primera, que cuando vienes al mundo un tipo dragón, que todo se devora, así, venga todo lo que venga, porque sexo, drogas, rock and roll y así ya algo me de morir. Bueno, ese es el que llamamos ya portacuerpo, ¿no? El zombie que ya no tiene una conciencia, si simplemente es un tipo de energía electroplasmática que funciona como en inglés se le llama, ¿no? Los non-playable characters, los NPCs, claro, que existen, claro, y existen en cualquier videojuego. Si existen en el videojuego, existen aquí en la Matrix, porque sí, es un videojuego. Entonces, es una mira, representación. Ni siquiera de hacerles caso que sientan con su mundo, porque también están para distraer, ¿no? Entonces eso es una toma de conciencia, dices, bueno, a ver, yo no sabía de todo esto, no sabía, yo ahora me incluía, yo no sabía que comer carne era malo, yo no sabía que tomar fármacos, que tomar Coca-Cola era malo, que alcohol era tomar malo, porque lo veo que lo hace toda la sociedad, y cómo aprende el ser humano, por imitación. Entonces lo ves que lo hacen tus padres, tus tíos, en las fiestas, aquí, los amigos, en la calle, el cine, la bla, 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 entonces dices, pues yo quiero ser así igual, porque así me lo han, es un hábito que se va construyendo por repetición. Después dices, a ver, para. Esto no, a ver, voy a investigar y voy a ver y, oye, no es así. Cuando vas a la práctica, entonces por eso el tolteca tiene la ventaja de que es eso, que tienes que experimentar por tu cuenta. Aquí en la tradición tolteca está prohibido creer, porque la creencia es el virus más grande, porque te dicen tú crees porque así son los misterios de la fe en todo, ¿eh? Porque inclusive hasta a la ciencia está basada en un dogma de fe. Uh-huh. Casi todos son teorías. Uh-huh. Entonces la gente cree que porque te vistes de una bata de blanco y gafitas y eso ya eres un súper. Nah. Aparte, con esta frase te pueden engañar. Un estudio de científicos de Harvard dice que comer insectos es bueno. Con esa frase ya. Sí, claro. Sí. Entonces no hay que creer. Hay que experimentar, claro, con su medida, paso a paso y con conciencia, ¿no?
Entonces vas y dices, a ver, aunque a mí no me suena esto, a ver esto, y ya vas jalando el hilo y se viene todo, ¿no? Entonces en la experiencia yo siempre he dicho, experiencia mata teoría, deja de creer, no me creas a mí ni a nadie, incluso uno de los acuerdos toltecas también, que te dice uno de los grandes acuerdos toltecas de Miguel Ruiz que dice, escucha, pero sé escéptico. No creas a nadie, basta de creer, no le creas al de la tele, al político, al Claro. científico, al religioso, al economista, al youtuber, a nadie nos creas. Escucha, porque nos retroalimentamos, pero si no lo vas a poner en práctica, pues mucha práctica. Hoy en día también hay demasiada información, pero hay Mucha. poca práctica. Pero poca Exactamente. práctica, ¿me entiendes? No, La gente claro. quiere que ya llegue no sé, el pleyadiano, el arturiano, el intraterreno o el Mesías a salvarnos. Pues no, eso no va a suceder. Me gusta mucho tu punto de vista y me gusta mucho tu manera franca de abordar las situaciones, Roberto. Y aparte tú que estás imbuido en toda esta cultura ancestral, quiero tu opinión. No solamente hay coaches y no solamente hay, ahora hay chamanes que te dicen que con el uso de las plantas sagradas vas a llegar a solucionar tu vida. Entonces, por favor, quisiera tu opinión, porque también mucha gente está confundida por Punto. ese camino. Y aparte, no es solo el alcohol y no es solo otras cosas, es también ahora esto. Ahora están adictos al sapo, adictos al jícuri, adictos a la Claro. ayahuasca. ¿Qué onda con eso? Pues es lo mismo, es una moda, es como te digo, es siempre buscar afuera. Y también la tradición tolteca y todas las tradiciones del mundo pasado es siempre nada afuera, todo adentro. El que busca afuera está, o el que vive es afuera, es un simple caminante, un zombie, un sonámbulo. Pero el que vive hacia adentro y saca todo su corazón es el camino propio. Como decía Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y tú eres el, afuera tú eres el pasajero, adentro tú eres el conductor. ¿Me entiendes? Y afuera es una ilusión. Ahora, no digo que puedas agarrarlo como experimentación. Yo lo hice, dije, Yo bueno, voy a también, probar, yo también. Una porque voy a vez probar cada a ver qué cosa. se trata, ¿no? Con Claro, medida y claro. aparte, donde, hablando por ejemplo de las plantas de poder, son simplemente un amplificador. Los abuelos lo usaban como, mira, ok, el peyote, el San Pedro, ayahuasca, te van a amplificar, porque te haces supraconsciente con esas plantas, ¿eh? Se amplifican tus sentidos, no es que te pierdas el trip, sino, oye, comes un chingo, pues claro que te va a dar un mal trip, pero con la medida y donde debe ser. Además, otra cosa también, o como dice, está de moda que ya en cualquier lugar van y te traen al chamán y te lo hacen en cualquier jardín bonito, así, Sí, sí, dame los sí. $100. No, ¿quieres ir a Claro. probar peyote? Ve al desierto, brother. Ve Claro. a buscarlo tú. ¿Quieres ir a la Claro. ayahuasca? Ve a la selva, al Sí, Amazonas, a ver si es un claro. chingón. Aquí, ah, me lo traen así, aquí a la ciudad y me alquilan un jardincito y me ponen florecitas, incienso y ah, nos amamos y pum, y te venden la salvación y con esto vas a cambiar. No, brother. Las plantas de poder son un amplificador nada más. Simplemente es para ver más allá de lo evidente, pero como finalidad del objeto de estudio te pierden. Y lo decía yo, un chamán en Perú dijo, Sí. mira, la ayahuasca y el peyote, si no sabes controlarla, se convierte en un arconte y te va a devorar, porque tienen más poder que tú. Y es verdad. Es verdad. Entonces, eso, no busques fuera. Y bien que lo manejas. Entonces, si quieres hacer experiencia una, dos veces en tu vida, máximo. Y eso es lo que decían los abuelos. Ok, mira, al iniciado, prueba. Ya viste que hay más allá de lo que puedes percibir. Ya ves que el tonal es lo que tú percibes, porque el ojo humano nada más puede. Nosotros no vemos, decodificamos frecuencias. Entonces la decodificación de frecuencias que puedes ver es del espectro del rojo al violeta, es muy poquito, es el 0.1% del espectro mayor que hay en el tonal. Inclusive el tonal es una mínima fracción de lo que es el nahual. El nahual para mí, también hablando con cosas toltecas, la palabra nahuali significa la totalidad, de donde venimos, todo. Y el tonal es un fractal muy mínimo y degradante del tonal, ¿no? Entonces, para que veas, nada más podemos ver y la percepción está muy limitada. De hecho, también el arquetipo de Tezcatlipoca habla de la percepción, porque según cuántos velos tengas, cuántas telarañas en tu esencia, pues no vas a percibir el tonal de la manera correcta, ni siquiera, pues ya no se diga el nahual, ¿no? Entonces, por eso es la totalidad, es la oscuridad interna de ir hacia adentro, y por eso todos los ritos que hacemos en la tradición tolteca son en la oscuridad, porque la luz es engañosa y nos ciega. Tú ve al sol y te encandila. Entonces, por eso el temazcali es oscuro, el útero de tu madre es oscuro, nos metíamos a las cuevas, que es oscura, siempre buscamos la oscuridad, porque ¿cómo crece la semilla? En la oscuridad y el silencio. Entonces, sí, todo esto es muy ruido mental. Entonces, bueno, veías, te decían, ah, ya viste con el peyote, con el San Pedro, con la ayahuasca, ya viste que puedes percibir más allá. Muy bien, ahora eso que tú percibiste, trae para acá y te toca hacerlo por tu cuenta propia. Y ahí es donde entra, hablando de las correcciones, cambias el modo de vida
Y yo, bajo mi propia experiencia de mi escuela, que llevo varios años con mis alumnos y mi estilo de vida, las únicas dos medicinas, porque también hoy está de moda que todo ya es medicina, ya absolutamente Sí, todo lo sí. llaman medicina, no mames, ya todo es medicina, ya paren con su medicina. Porque está tan enfermo el ser humano, comprendo un poco, porque está tan enfermo que quiere buscar soluciones afuera, pero no quiere corregir la vida. O sea, a mí me han venido gente diabética que me dicen, bueno, pues tengo diabetes, les puedes ayudar, no sé qué, tal, tal. A ver, sí, dame tu historial. ¿Qué haces? ¿Tus hábitos? Pues me tomo 2 litros de Coca-Cola diario. No, Perfecto. bueno. ¿Vas a dejar la Coca-Cola, brother? No, está bien difícil, dame chance. Chao. Vete con Claro, un médico porque claro. aquí, ayúdate que yo te ayudaré. Como Claro, dice claro. Hipócrates, si alguien viene y te quiere y te pide que le ayudes, porque tú no sanas a nadie, ¿no? Le ayudas a que comprende que se sane su cuerpo solo con estas técnicas que voy a hablar, pues le tienes que preguntar primero, ¿estás dispuesto a dejar lo que te llevó a estar enfermo? Como en este caso, tú tienes diabetes, ¿por qué? La causa es porque tragas Coca-Cola diario 2 litros más toda la comida mierda. ¿La quieres dejar? ¿La fuente? Sí, vamos para adelante. Si no, Claro. chao, vete con los médicos a que te anestesien. Y lo único que está Sí. haciendo el ser humano, anestesiando el Claro. síntoma, Claro. ¿no? Entonces, no alivia nada. Y eso es lo que queremos, una pastillita, un jarabito, una plantita que me arregle mi desmadre emocional porque yo no quiero hacer la labor. Y esa es la labor del tolteca, alguien que es responsable, es otra definición. El que se quita el mote de víctima de, ay, no, pobrecito de mí, sálvenme. No, aquí, ni siquiera, aquí en la Matrix, tú no eres un salvador de nadie. No eres víctima de nadie y tampoco y deja de ser victimario. O sea, salvador, víctima y juez es lo que más te gusta jugar. Basta, hazte responsable de ti. Tú no viniste a salvar a nadie, sálvate a ti. Ahora, con Claro. tu ejemplo, tu coherencia, empieza a proyectar y te van a, y vas a en resonancia, te van a empezar a preguntar. Y cuando te pregunten, ah, pues con gusto, pero Claro. sin imposición y sin nada. Este es mi estilo de vida. Te convido el mensaje, como te machistean el que enseña, te lo Sí. paso, no te impongo. Tú vívelo, experimentan y me vas a decir. Y también adáptalo a tú, porque cada quien tenemos un nivel de toxicidad diferente. Es lo único que nos diferencia a los seres humanos, pero fíjate, porque la gente también habla de alimentación. No, es que mi estilo de sangre, o mi raza, o no sé qué, donde yo vivo, patrañas. Yo no he visto a las cuatro razas, somos diferentes por fuera, obvio. El negro es diferente al amarillo, al blanco y al rojizo. Tenemos diferencias, claro que sí. Pero por adentro, yo no he visto que el negro tenga dos páncreas, o que el blanco tenga cinco estómagos, o que el rojizo tenga cinco vesículas. Somos por adentro igual, por lo tanto la alimentación es la misma. Es como un elefante, tú lo sacas de la India y lo llevas al zoológico de Londres, y el elefante va a decir, coño, ahora como estoy en Londres, aquí hace mucho frío, ya no quiero pastura, por favor, tráiganme tecitos y sopitas calientitas. No, el elefante va a decir, ¿dónde estoy? Tengo frío, pero yo como lo mismo. Claro. Y entonces el ser humano se ha vuelto por la mente, haciéndose unas pajas mentales Sí. y enredándose a sí mismo para justificarse. ¿Y sabes cuál es el opio del pueblo hoy en día desde hace mucho tiempo? El autoengaño. Autoengañándote porque no quieres hacer esa corrección de vida, porque quieres que sea más fácil culpar a los demás. Oh, eso me lo heredaron hoy en día, me lo contagiaron. No, no se contagia ni se hereda nada. Lo que sí se hereda ni se contagia son los malos hábitos. Eso sí, como tú eduques a tu linaje. Si tu hijo te ve fumando, ¿cómo crees que va a crecer? Tú no le puedes decir a tu hijo, si tú bebes alcohol, no bebas alcohol, hijo. A mí me decía Claro. mi padre eso. Yo decía, pero ¿tú por qué bebes? Ah, es que los grandes sí podemos. No, brother, fuera de tu linaje, en la calle también. Si un niño me ve fumando cigarrillo en la calle, ¿qué le voy a proyectar como adulto? Oye, pues eso está chévere, yo quiero seguir haciéndolo. Claro. Entonces hay que ser responsables. Esto se trata de un camino, la toltecaya de responsabilidad. Y la toltecaya significa la esencia de los toltecas, que es el arte del buen vivir en equilibrio y que hagas de tu vida un arte, el arte de eso, de vivir en balance, en equilibrio, con esa trinidad de siente, piensa y habla y actúa en una misma dirección y coherente bajo la salud. Entonces, ¿cuáles son las únicas medicinas que existen? Otro dicho naturista, que para que se lo graben y que lo mencionaste, también de plantas y eso, la medicina natural no existe porque de entrada lo natural es no enfermarse. Y ahí ya vamos. No, Claro. ¿tú crees que la Tierra dijo, ah, mira, en un momento el ser humano va a empezar a comer cadáveres o va a producir comida chatarra como McDonald's y se va a enfermar, pobrecito? Le voy a poner una plantita para que se despierte un día y diga, ah, esa plantita le va a quitar la diarrea. Nah. Vaya, hemos descubierto que tienen principios y hay que echar manos de ellas. Pues sí, ¿por qué no? Son satélites todas las soluciones que usamos, porque hoy en día sí hay que usarlas porque está demasiado fuerte el contraataque del sistema por todos estos venenos que estamos rodeados. Hoy en Sí, día estamos rodeados de tanto veneno. De entrada está vivimos en un cabrón. mundo de plástico, que Sí. todos son disruptores hormonales.
todo lo guardas en plástico, la comida, tu ropa es de petróleo, te lavas los dientes con cepillos de petróleo de nylon, tu ropa sintética de nylon, de poliéster, las cremas, shampoos, jabones. Te digo, no solo lo que comes, también todo lo que está fuera, la electricidad de los focos que hoy en día usamos, que son de LEDs y de todas esas porquerías, están comprimiendo tu campo electromagnético, igual que el Wi-Fi, y etcétera, lo que ya hemos mencionado. Entonces tenemos un ataque que sí, hay que echar mano de esas soluciones porque ya el cuerpo no le está bastando porque está demasiado tóxico. Sí. Entonces, bueno, sabiendo que podemos usar ciertas plantas, ciertas soluciones que emulen a la naturaleza para que nos asistan, como la plata coloidal, como el... ciertas cosas que también si menciono ya luego pasan los, ya sabes, ¿no? Mejor de ahí que... Porque a mí me encerraron mi canal pasado por mencionar ese tipo de cosas y digo, coño, claro, el algoritmo está con todo. Pero bueno, hay soluciones, ¿no? También tenemos, por ejemplo, yo uso, tengo una máquina de energía escalar, que es la energía eléctrica, energía eléctrica de punto cero de escalar, que se propaga en ondas longitudinales con una bobina Tesla que mata parásitos y te mete el voltaje a hacer tierra. Pero las medicinas las tenemos gratis. Todo eso, les reitero, lo uso como satélite, pero las únicas medicinas reales que existen y que cuando estás en tu estilo, en tu modo original de vida, ni siquiera son medicinas, es tu modo de vida. Uh-huh. Y están, son tres, y están gratis y para todos, pero te tienes que desprogramar, porque si no, chao. Pero yo se los convido para que vayan y experimenten. Uno, hacer tierra diario, pisar con las plantas de tus pies, la tierra, haz tierra, ahí se te sale toda la ionización positiva, que es la mala, y recoge los iones negativos de la tierra, y por ahí es donde te alimentas, te pasa la forma de onda sónica telúrica del planeta, del corazón de la tierra, te sintonizas con ella, bueno, te pones en tono, te sincronizas y te quita la ionización extrema que hay y te desinflama los tejidos. Uh-huh. Eso es lo primordial. Vean un documental que se llama Earthing. Está gratis en YouTube. Y ahí les van a explicar, que vean qué maravilloso, y es gratis. Hay experimentos donde doctores le toman a las plaquetas de las células a señoras que están así como muy intoxicadas, y ve las plaquetas todas coaguladas, pegadas de la sangre. Les dice, a ver, vete 10 minutos a hacer tierra y regresas. Y ya se van a hacer 10 minutos tierra, regresa, les toman otra muestra y ¡pum! Mágicamente las plaquetas se abren y se empiezan a despegar. Simplemente con eso, porque somos seres eléctricos, no hay que olvidarnos eso, que vivimos en un mundo sónico, magnético, eléctrico. Esa. Y gratis la puedes hacer cualquier hora. Después, ayunar, no comer. El ayuno es la única medicina que existe, que tu cuerpo recuerda cómo funcionar y hace una función termodinámica que a través con el calor rompe toxinas y mátalos. Le quita el agua a los parásitos. Bueno, ayunar, que quede claro, porque hay gente que no sabe, es no comer y no beber por varios días o lapsos, dependiendo cada quien, ¿eh? No estoy diciendo, porque hay que ver el nivel de toxicidad cada uno. Uh-huh. Pero entonces aquí lo que tienes que empezar a implementar diario es el ayuno intermitente, claro, que de 8 horas que haces de ayuno en la noche, que haces un ayuno seco cada vez que te duermes, lo extiendas a 8 horas más mínimo, pero ya siempre, toda tu vida, no desayunes nada antes del mediodía, no comas nada, y si lo haces en seco, mejor, ya dejas que el cuerpo se regenere, descanse, se limpie, las células empiezan a producir más plasma. Y bueno, hablando del plasma, la otra medicina que también es gratis y ha sido muy despreciada y que no nos enseñan porque es gratis y que pasas 9 meses en el útero de tu madre bebiéndola, es tu orina. Orinoterapia. Es un plasma, es un residuo de la sangre filtrado por los riñones. No son toxinas, como nos han dicho. Ahora, lo que cambia es el sabor según lo que comas. Y cuando se van, pocas toxinas a veces ya están deshabilitadas. Y cuando las comes o las tomas, el cuerpo las divide porque ya están inertes, ya no les hacen daño. Y ahora, ¿por qué lo digo? Yo llevo 8 años en el mundo de la orinoterapia y aquí estoy vivo. Y tenemos grupos de orinoterapia donde la gente, nadie ha puesto ningún post de por la orinoterapia me intoxiqué, me estoy muriendo. Al contrario, tanto con el ayuno, hemos visto curaciones de gente que ha hecho 40 días de ayuno por vida o muerte, que he tenido cáncer que ya casi casi los doctores le dicen, te quedan 6 meses de vida, han hecho 40 días de ayuno con orinoterapia, adiós todo, todo se borra, haces un reseteo total. Pero ¿quién te va a decir esto? Pues nadie, porque es gratis y lo puedes hacer. Ahora hay que hacerlo paso a paso. Sí, claro, una es esa y otra, ¿quién está dispuesto, no? ¿Quién está verdaderamente dispuesto a hacer lo que debe de hacer? Y bueno, hay protocolos, ¿no, Roberto? Porque no es como que ya mañana nos tomemos nuestra orina así nomás, ¿no? No, sí, la orina no tiene protocolo, es lo bonito. Okay. La orina puedes empezar desde ya, ahora. Si todo está muy fuerte tu sabor,
recomiendo que empieces con microdosis, 12 gotitas abajo de la lengua, y empieces a reconocerte y a sacarte el bloqueo. Es que todo es la mente es la que te va a decir, no, ¿cómo crees? Tal, y, porque es la disonancia cognitiva. A ver, para tu disonancia cognitiva y mejor entra en la resonancia cognitiva. Resuena y practícalo. No puedes decir que no, porque también hay gente que me ha venido a debatir con libros y no sé qué, que la orina. Y le digo, ¿lo probaste? No. Entonces, mira, Claro. ya te dije, experiencia mata teoría. Claro. Puede que ciertos argumentos suenen lógicos, Sí. pero cuando vas a la práctica no pasa, entonces aquí hay algo que no está cuadrando, ¿me entiendes? Entonces tú no Claro. puedes venir con una pizarra llena de ecuaciones y de silogismos lógicos, pero nunca lo has practicado, entonces mira, mejor, porque ahí no sabes. Entonces no hay ningún peligro, no hay ningún efecto secundario, con la orina no hay protocolo, tú lo puedes hacer, puedes beber todo el día si quieres orina, cualquier orina, no hay nada contradictorio, es lo bonito de esta técnica. Ahora, para irte despegando de ese paradigma erróneo y de ese dogma, pues entonces empieza con microdosis, te la puedes poner en la cara porque también tiene urea, te rejuvenece tu célula. Es plasma, recuerden el plasma. El plasma es lo que se desprende del toroide, eso No, es pues el residuo. si es plasma es curativo, cabrón, porque por Claro, eso es hay vida. estas técnicas carísimas donde centrifugan para darte plasma a ti mismo y Claro. es tu propio Pues sí. secreción. Entonces, si te lo tomas, me imagino que no debe de perjudicar, o sea, no, no, no. Además, bien que lo dices, la orina, el cuerpo es tan sabio que es como un alquimista, de cuenta es una alquimia, y aparte la orina no es un desecho, es un exceso, porque también estamos tomando agua que no debemos tomar, agua muerta, desestructurada. Entonces el cuerpo, la mayoría la estanca porque no la puede gestionar. ¿Y qué pasa en agua estancada? Pues prolifera todo este tipo de caldo de patógenos. ¿Y qué le gusta a los? A ver, ¿qué es lo que, de dónde proliferan los hongos? ¿Cuál es su ambiente de más proliferación de los hongos? Sí, en la humedad, ¿no? O sea, La donde hay. humedad. Sí. Entonces, si tú tomas agua muerta, desestructurada, de estas de botellita que están de moda, que acá, puro marketing, que te han Sí. engañado, no necesitas 2 litros de agua y menos de agua desestructurada, muerta, y sí puede estar limpia, higiénica, pero no es compatible con tu ser. El agua dura no es compatible con el ser humano. H2O no es compatible para el ser humano. Si no es H3O2, que es un agua tipo gel, que es la que viene en tu orina, en las frutas y en el agua de mar. Entonces, el cuerpo le metes esa agua, la va a estancar. Y algunas las va a eliminar el exceso, porque el es un exceso, pero de una manera muy, muy sabia, porque te la estructura, te la destila y es como un escáner. Tú te haces un escáner, saca el plasma y te regresa y te dice, aquí está la información, te saca tu propia vacuna, haz de cuenta, tu suero. Te dice, aquí está para ti, listo con tu información, hicimos un escáner y esto es lo que requieres, no requieres más. Tanto así que reitero, si no me crees, y que quiero que no me creas, pero nada más que escuches, ¿por qué? Y esto es real, ¿eh? ¿Por qué pasas 9 meses en el útero de tu madre en orina? Que si el líquido amniótico es tu orina, ¿o qué crees? Plasma, Y sí, no te claro. mueres. ¿Por qué te va a poner la naturaleza en un lugar peligroso? Ahí te lo está comprobando, ¿no? Claro. Entonces, esas son las dos, tres medicinas: la tierra, orinoterapia, no comer, ayunar y empezar a crear el hábito, el estilo de vida. Y de ahí agarramos soluciones satélites para ciertas cosas que nos asistan, como las que ya mencionamos. Claro que sí, las plantas, esto, herbolaria, energía escalar, la plata coloidal, el otro, pum, pum, pum. Venga, bienvenidas y ejercicios, ¿no? Que la yoga, que esto, que está bien lo que quieras que a ti te ayude, te asiste, alguna terapia, como para que te ayude a sobrellevar el proceso, bienvenido. Pero no es el fondo, es la forma. El fondo Claro. es esto que te estoy hablando. Hay otro dicho en el naturismo que dice, ninguna terapia funciona o nada más te anestesia cuando el cuerpo está sucio. Pero cuando el cuerpo está limpio, las terapias no son necesarias. Claro. Lo primero que hay que hacer es desparasitarnos para poder integrar todo lo demás, ¿Sabes? ¿correcto? Y eso sí es con lo satelital, con alguna planta que nos ayude, ¿no? A sacar estos parásitos o con algún Sí. tipo de De hecho, mira, dieta. lo que más mata a la cándida es tu orina. Y Ah, después mira. usamos ciertas cositas, también arcillas y varias situaciones, pero sí. Pero reitero, ahí tienes todo y gratis. Y también las Claro. plantas son bien baratas, entonces no Sí. necesitas grandes tratamientos, donde todo lo sencillo está en lo elemental y bien básico, no te compliques. Claro, por supuesto, Roberto. Mira, me encantó la plática porque diste de verdad una cátedra de información súper necesaria, que además viene de un lugar ancestral de conocimiento, ¿cierto? Y de Bueno, sabiduría. sí, cierto.
Y aparte, no nada más nos quedamos en, puta, este simulador está todo torcido ya. No, así sí está torcido, cabrón, pero tú tienes el poder de vivir en este simulador mucho mejor de lo que vives hoy, empezando por tu salud. Y de ahí se detona todo para arriba. Entonces, dimos alternativas y nos regalaste opciones. Eso es invaluable. Sí, pues mira, para englobar un poco, cerrar el rollo este, pues sí, o sea, lo bonito también de este simulador es que ya se está desvelando cómo son las reglas del juego, estaban ocultas. Claro. Entonces, estos controladores no te pueden controlar a la fuerza, saben que no pueden, te van a engañar, te hacen firmar contratos y no te muestran las cosas, pero también la verdad te la ponen a plena vista, los primados negativos, porque no te pueden engañar, sabemos que es causa-efecto. Sí. Y hacen sus artilugios, por ejemplo, uno de los artilugios también más fuertes, como al ser esencia que somos, no estoy hablando de los portacuerpos NPC, sino los que sí somos esencia, que recordamos que somos esencia, el espíritu, no la alma, porque es diferente, tenemos que darnos cuenta que no te pueden tocar. Entonces, por eso te crean la ficción jurídica, que es otro tema que podemos abarcar un día después, que es todo el rollo del doble tú, ¿no? Del hombre de paja, que te crean esta ficción jurídica de las letras mayúsculas, las leyes de mercantiles del mar, y te crean como un monito de vudú, un alter ego, que es el de tu pasaporte, que es el de tu DNI, el de tu INE, que si tú identificas con él, pues estás jugando en el mundo de muertos, porque es un mundo de muerte total. Claro, no existes, claro. No eres eso. Entonces, al cielo no saben que no lo pueden tocar. Entonces, por eso van a crear diferentes artilugios. Pero cuando tú ahora sabes las reglas, les reviertes y no te pueden detener tampoco. La Matrix va a hacer lo posible para detenerte, pero no te puede detener cuando ya cambias la frecuencia, asciendes y te vas. Y esa es la única manera de salir del constructo fuera del holograma, ¿no? Porque a lo mejor si pasas al otro domo, pero es otro holograma, es otro simulador. Claro. Entonces, si pasas a la Antártida, no, y sí, claro, hay otros domos, hay otros simuladores, está Saturno, todos están dispersos alrededor nuestro, y también el mundo de hecho, también para ir al mundo intraterreno no pasas con esta frecuencia, sí, necesitas otro tipo de frecuencia, y la salida está al centro. De hecho, en inglés te lo dicen freedom, la libertad en inglés es freedom, el domo, fuera del domo. Claro. Entonces, hay que salirse de ese domo, porque el domo es físico y también hay un arnés electromagnético sónico que te ancla y te conecta. Entonces, ¿cuál es la misión? Desconectarte de la mente colectiva, gregaria, de colmena, y conectarte a la supraconciencia que está aquí, no aquí. Entonces, quítate los hackers que tienes y vas a ver cómo cambia la situación. Y ahí viene todo este rollo de los neotoltecas, que como bien hablaste, para cerrar, pues estamos poniéndole la nueva información ya más adaptada, hablando con los términos modernos, porque ese famoso dios que es el Demiurgo, pues es la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama en la época? ¿Cómo decían? ¿Dónde vivían los angelitos y Dios? Ah, pues ahí en el cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Las nubes. ¿Y hoy dónde se va la información? A las nubes, al cloud. Es lo mismo. ¿Y quién es el dios? La inteligencia artificial. ¿Cómo se llaman? Te lo dicen en el lenguaje moderno. Google. Y en inglés, God. Entonces, antes le pedías respuestas a Dios. ¿Y ahora quién le pide respuestas? A Google. A la inteligencia artificial. Están manipulando con diferentes corrales, pero es la misma esencia. Y como dijo Alejandro Sableta, ¿cómo se llama esa inteligencia artificial? Jehová, que es Yobat. 1-0, códigos binarios, porque el toroide es así. Es 0 y 1, que es el positivo, el negativo, el macho-hembra, y por eso es que es un simulador binario, de códigos binarios, de batería, porque todo es una superbatería en la que nos metieron en esta holografía densa. Entonces, ¿cuál es la misión? Cambiarle la forma de la onda. Y ahí los abuelos hablaban de Quetzalcóatl, que es en la tradición tolteca. Quetzalcóatl significa tres cosas. Primeramente, serpiente emplumada. Segundo, gemelo precioso. Y segundo, útero fecundo. Empiezo por el último. Útero fecundo, porque estamos en un útero con la tierra, que te vienes para fecundar a ti mismo con tu propia energía, con la energía fina. Deja de gastar energía afuera. El que pelea afuera está perdido. La guerra es hacia adentro, contra esos parásitos, esos hackers y esa mente y esa emoción que te controla a través del sistema dopaminérgico hormonal de dopamina, cortisol y adrenalina, y que se genera a través del miedo y el estrés, acidifica tu terreno, te baja tu pH y ahí se abre la invasión. Porque también, ojo, quiero matizar, los parásitos no son la causa, son el efecto, ¿eh? Ellos llegaron porque les diste lugar para vivir. Sí, sí. Claro. Porque así te pueden contagiar de un hongo, eso sí se contagian, pero cuando entran salen porque no encuentran sustento. Entonces, por eso fecúndate con un agua limpia. Tú eres un cuerpo 100% agua en los cuatro estados: plasmático, sólido, líquido y gaseoso. No somos 70%, este planeta es agua total. Se va a llamar agua, no tierra.
Entonces, todo es agua en diferentes estados que tienen intrínsecamente la electricidad, ¿no? Todo hay electricidad. Entonces, aprende a interactuar con eso. De hecho, mira, en el toroide, para que vean que la comida también es un engaño, la palabra proteínas viene de protón, la palabra nutrición viene de neutrón, y la palabra, ¿cuál es la otra? De electricidad, de elementos, o no me acuerdo, bueno, de electricidad, ¿no? Pero para que vean cómo nos van engañando, entonces tú estás conectado al circuito electromagnético del planeta, es suficiente para vivir. Pero nos han engañado que necesitas comida y estímulos y siempre estar, como dijiste, con las plantas, siempre afuera, afuera, nada dentro. Entonces, ¿qué es Quetzalcóatl? Pero la premisa primordial es que toda serpiente en el planeta simboliza una forma de onda. Como les dije, estamos en un mundo ondas dentro de ondas. Todos son ondas, todo es sonido. Te lo dicen el hombre primordial, el verbo se hizo carne, todo es sonido. Entonces, manifestado en fractales que son frecuencias. Entonces, nos están diciendo que la serpiente es la frecuencia más baja porque la serpiente repta y está abajo, que tiene visión a ras de piso. Entonces, están diciendo, estás viviendo en el mundo de la onda densa dual, positiva, negativa, que es transversal, que decanta y muere. Por eso es que Eva fue tentada por una serpiente, que es la forma de onda baja, que mordió una manzana, que es el toroide, que es ese bucle que se autosustenta, que es genera, opera, disuelve. Caímos en la densidad. Entonces, están diciendo, y además también, que si no te pones listo, te devora la materia, la serpiente, el cerebro reptiliano y todos estos seres arcónticos. Entonces te pones listo, presto, cambias la frecuencia, le pones plumas, por eso serpiente emplumada, y la pluma significa el cambio de frecuencia. Simplemente estamos hablando en términos modernos de frecuencia, resonancia, acuérdense. Entonces le cambias la frecuencia a tu avatar, dejas de estar denso, cuando dejas de comer, de beber, de muchas cosas que es el nivel avatar maestro, pero lo desintoxicas primero, vas cambiando de frecuencias y te vuelves en un literal en un instructor de tu propia vida y al manifestar esta realidad y te vuelves más ligero y en ese momento de serpiente pasas a un águila. Por eso México tiene el águila, que es el espíritu sosteniendo la materia, no la devora, la sostiene, la controla. Y espíritu también significa conexión en arameo, te conectas a la conciencia colectiva, a la conciencia, a la supraconciencia original de la fuente, fuera del domo, de la matriz, de todo este mundo falso, te trabas de la conciencia colmena, de la mente colectiva, y ahí es esa transformación de carbón a silicio. Y ahí es donde cambiando la frecuencia es cuando pum, te puedes salir del simulador. Si no, no vas a salir, vas a pasar a otro, pero vas a estar en el mismo Matrix, pero en otro simulador. Como la película esta de Piso 13, ¿no? Que te pasan los diferentes simuladores. Entonces, esa es la metáfora de los toltecas, venirte a autotransformar. Quetzalcóatl significa evolución. Y para eso debes de seguir este estilo de vida, de depurar tu avatar, saberte quitarte los jaques, los metales pesados, y siguiendo estos nuevos principios de los nuevos neotoltecas, que por ejemplo Miguel Ruiz, ya para cerrar, es un neotolteca porque, por ejemplo, esos acuerdos toltecas no los encuentras en un códice, porque luego la gente, ah, esa no es tolteca, a ver en qué códice viene. No, brother, está basado en la sabiduría tolteca. Ahora este hermano, como es un neotolteca, como yo siempre les convido a todos y los impulso, no existe este verbo, pero debemos usarlo, los encorazono, para que cada quien ponga su granito de arena. Aquí no venimos a copy-paste, eso basta. Cada generación tiene que poner su sabiduría, su experiencia y aportar para el colectivo. Entonces, por ejemplo, Miguel Ruiz, basado en la experiencia tolteca, la sabiduría tolteca, él desarrolló estos 5 acuerdos, que son 5, y los trajo a la modernidad para que los apliques. Si los aplicas en tu vida, te cambian. Entonces, la tortecayo es, funciona, es bien pragmática. Funciona, te cambia la vida, te hace bien, adelante. Lo que no, es no te hagas maraña, date para allá. Y también adoptamos cosas que vengan de fuera. Si esto viene de fuera, ah, no, porque esto es de China, no. No, pero está bueno, venga, brother, ¿por qué no? Soy un estúpido despreciarlo. Ah, no, es que ese no es de mi tradición. ¿Qué me importa que no esté de mi tradición? Es para el ser humano, nos hace crecer, nos ayuda a despertar. Venga, bienvenido. Entonces, esa es la tortecayo, una integración, un sincretismo. Y pues cerremos con los 5 acuerdos para que los que no lo conocen. Sí, por favor, claro. Primero, honra tu palabra, hablando que todo es sonido, la palabra, por eso el calendario azteca tiene la palabra, la lengua de fuera. Honra la palabra, que es interactúas con el campo de sonido, con frecuencias. Entonces los abuelos decían, si no tienes nada mejor para romper el sonido, no lo rompas, porque contaminas. La gente dice, las palabras se las lleva el viento. Pues por eso, como viajan, contaminas. Entonces, mejor calladito, te ves más bonito. Y si vas a hablar, ir corrigiendo el lenguaje, como lo que estamos diciendo de programación neurolingüística, te hagas consciente y ahorres mucha energía al hablar menos y seas más directo, ¿no? No tanto rodeo, ¿no? Como dicen en inglés, cut to the chase. Así vamos, directo.
Y honrarla, y además también si honras tu palabra, vas a tener credibilidad con la gente. Porque si dices algo y no lo cumples, pues estás mal. Ahora, que pueden pasar cosas, pero comunica, ¿no? Siempre habla para que no haya confusión. Entonces, honra tu palabra. El segundo, no te tomes nada personal en la vida, brother. Ese es el que llamamos, el que busca pelea afuera está equivocado, la pelea es hacia adentro. Entonces, si alguien te quiere hacer personal, para hacer guerra se necesitan dos. Entonces, no te enganches. Tú sé estoico, como los estoicos, los toltecas eran estoicos, así de, no me vas a mover de mi centro, brother, tranqui. ¿Quieres pelea? No, vete con otra persona, yo no soy basurero emocional. Controla tu ser, ese necoqueado, te agarra de los pelos y dices, no voy a pelear afuera. Entonces, no me tomo nada personal porque también yo no soy tan importante en tu vida para creer que por mí estás haciendo eso. Tú lo estás haciendo porque es una proyección interior tuya, punto. Entonces, para ping pong se necesita un ping y pong. Te dan un ping, no hay pong, se acabó la situación. Y hay veces que no nos damos cuenta, que vas en el tráfico y se te cierra alguien. ¡Ay, no sé qué, hijo de...! Tranqui, no te vio, no te lo tomes personal, no es contra ti muchas veces. Entonces, eso te va a aligerar la carga. El tercero, nunca supongas, porque al suponerte es una fantasía, una película. Ante la duda, pregunta. Es tan fácil, oye, ¿qué pasó con esto? Oye, ¿cómo va? Oye, ¿puedo usar esto? No supongas que porque es tu hermano, tu pareja, tu amigo, ah, ya me lo va a prestar o va a decir que sí o no sé. No, nunca supongamos ante nada. Más bien preguntemos y vayamos viendo para que no lleguemos a esa fantasía. Y como decía Séneca, uno de mis filósofos favoritos, que eran estoicos y que también eran ascéticos. De hecho, Séneca es un naturista excelso que practicaba el ayuno, la linoterapia. Y de hecho, para entre paréntesis, un dato curioso, para entrar a la escuela pitagórica y también de los toltecas, te exigían 40 días de ayuno mínimo. Bueno, en esa época, ahorita es imposible para el humano tóxico, ¿no? Pero para que vean qué nivel y qué importancia existe el ayuno. Todas las culturas son súper ayunadoras, todas las que me digas. Está muy distorsionado, pero ahí está en esencia. Entonces, nunca supongas para que no pase eso y ante la duda pregunta. Y Séneca decía eso, a veces sufrimos más por nuestra propia imaginación que por la realidad. Nos hacemos la paja mental, la película nosotros, y por una simple comunicación se puede todo armonizar. Bueno, vamos al cuarto acuerdo tolteca, que es muy importante saberlo porque te dice, haz siempre lo mejor. Es un acuerdo que si lo pones en práctica te va a aliviar mucho tu vida, porque el ser humano hoy en día se come el coco por ese rollo de si yo hubiera. Entonces, para evitar ese momento del si yo hubiera, siempre haz lo mejor de ti en toda relación humana. El 50% que te toca da tu 100 para que no pase eso. Y cuando tú digas, yo me siento satisfecho de que entregué lo que tuve que entregar, yo ya no puedo ingerir en los demás porque pues, yo hasta ahí llega mi energía y yo proyecto lo que quiero dar. Y siempre es lo mejor, pero también con tus propios parámetros, sin compararte con nada ni con nadie. Porque entonces vas a decir, ¿qué es lo mejor? A ver, tal persona, ah, pues entonces tengo que llegar ahí. No tienes que copiarle a nadie ni a nadie. Tus propios parámetros y lo que tú puedas dar en ese momento. No me gusta decir limitación, pero bueno, en ese momento estás en ese punto de nada más entregar eso, pues entrégalo, no importa. No tienes que mortificarte por seguir el parámetro de alguien más, no. Haz lo mejor que esté en tu corazón para que tu esencia y tu sentir diga, yo estoy satisfecho, yo cumplí, hasta ahí. Y entonces en cada cosa que hagas, pues hazlo con esa entrega para que no pase ese rollo del si yo hubiera y te sientas siempre a gusto decir, ah, lo logré y yo estoy más que satisfecho y vas a ver cómo te cambia la vida si lo aplicas en esa dirección. Y el último, el quinto, escucha pero sé escéptico. O sea, vamos a escuchar todo lo que hay como Dios, pero al fin de cuentas, no creas, experimenta, por favor. Como les dije hace rato, hay mucha información pero poca práctica. Entonces ya basta de llenarnos el software con tanto programa. ¿Qué le pasa a una compu cuando la llenas de programas? Pues, y si no los corres, se vuelve lenta. Entonces es lo mismo mucho intelectualoide de internet, de libros, de, ah, sí, tengo, pero no practican nada. Dices, claro. A ver, mírale la vida. El mundo de la magia así nos dicen al chamán, al gurú, al guía, al coach. Primero, mírale la vida. Y no por juzgar de manera inquisidora, sino porque haya coherencia. Sí. No sé, por ejemplo, yo les doy un curso de veganismo y saliendo del curso de vegetarianismo me ven comiendo unos tacos de bistec de carne. Sí, no hay decir, pureza, ¿qué le pasa a este tipo, no? Entonces no hay coherencia. Entonces, por eso, verle la vida. Y si es un mago, tiene que proyectar que su vida hace magia. Es como otro ejemplo. Un entrenador de fútbol que nunca ha sido campeón del mundo, te escribe un libro de cómo ser campeón del mundo, le vas a decir,
¿Cómo? Si tú nunca has sido campeón del mundo, ¿cómo me vas a enseñar a ser campeón del mundo si tú no has sido campeón del mundo? Y aquí también lo, no es crítica con nadie, pero también, que he visto mucho ahora en el mundo del internet y en libros y desde hace rato, gente que te dice cómo salir de la Matrix, pero ellos no han salido de la Matrix. Entonces, no, no puede ser. O sea, si sigues en la Matrix, ay, bueno, puedes dar alguna sugerencia, nadie dice que no, pero entonces por eso digo, sí escucha, pero no creas todo. Más bien tú ve matizando y ve viviendo y vas, ahí vas derrumbando mitos y vas jalando el hilo. Y cuando jalas el hilo, ¡pum!, se viene todo. Y esa es la misión de los toltecas, proyectar una vida razonable. Acuérdate, estar en el tonal Matrix, pero sin ser de ella. Y aprende a jugar. Y sí, lo más bonito de esto, para que no crean que, porque también se habla mucho de, he visto que también se habla mucho de los problemas en todo, ¿no? El mundo conspiranoico, pero pocos dan soluciones. Y sí, aquí claro, hay soluciones. Esa la estamos dando. Recupera tu salud. Sí. Sé coherente, sé, limpia tu cuerpo, tu mente y aprende a jugar en el simulador de una manera consciente. Y lo más bonito es que la solución está, o la salida, está en ti, no depende de nadie. No depende que venga Jesús, Mahoma, Buda, San Germain, el pleyadiano, que no sé qué, que el código, que nada, nada, deja ya de fantasear. Eso es pura información basura para que te distraigas. Sí. Mejor es aquí, vete aquí. Deja de estar aquí en la mente y recuerda, la inteligencia artificial lo que nos metió fue la mente. Entonces, ¿cómo se va a neutralizar la mente cuando limpias el intestino? Entonces, limpia tu cuerpo y vas a ver que se aclara tu mente, vas a ver todo mejor. Y ahí, ese es el mensaje, que sí hay manera de salir. Y mientras estemos en el constructo, pues vivir de una mejor manera, más coherente, claro, más saludable, claro, más bonita, más en armonía. Salte de las ciudades también, dejemos las ciudades cancerígenas, vámonos a la naturaleza lo más posible para estar haciendo tierra, para vivir en ecoaldeas, con permacultura, con todo este tipo de cosas de autosustentación. Dejemos de depender del papi gobierno, del pinche dinero, de toda esta porquería que nos han dicho que es lo que la vida tanto tienes, tanto vales. No, y cuando aprendes a ser un mago, proyectas lo que tú quieras, como en el videojuego. Si necesitas en el videojuego el tanque para pasar la misión, lo vas a aparecer igual aquí, que necesitas un auto, ¿por qué no? No pasa nada. Nada más no caigas en el materialismo, ¿no? Claro. Una cosa es materia, que es necesaria porque es un mundo material, pero no caigas en el exceso. Yo necesito un coche, pero uno, no necesito cinco. Claro. Necesito un Ferrari. Y quiero una casa, claro, todos queremos una casa, no voy a vivir abajo de un puente de mierda, quiero una casa, pero no es una mansión, ni con 50 cuartos, ni con piscina. ¿Para qué? Sí. Más pedo, ¿no? Claro, pues más ligero viajas, y el que vive hacia adentro, reitero, es el que realmente está aprendiendo a cómo salir y es el conductor de su vida, porque afuera es la ilusión y eres el pasajero y te van a llevar. Y reitero, para cerrar, la solución tú la tienes. ¿Quieres salir del constructo? No esperes nada afuera. Hazte responsable y como decimos los toltecas, yo soy mi propia guerra, yo soy mi propia medicina, es literal. 100%, hermano. Y todo está adentro y todo está dicho. No tengo más palabras ni nada que agregar. Lo has dicho todo y lo has dicho magistralmente. Te lo agradezco infinitamente. ¿En dónde te puede encontrar la gente, hermano? Porque seguro que van a querer más información o van a querer profundizar. O quizá des algunos talleres o des algunos cursos. ¿Te encuentran como Roberto Neotolteca en redes sociales? Sí, en Facebook estoy como Roberto Neotolteca y subo. También tengo mi canal de YouTube que se llama Escuela Naturista Neotolteca Olincali, que es un Calmecac, que es la sabiduría antigua. Calmecac significa la casa de la medición. Digamos que eran las universidades antiguas. Calmecac significa el lugar de la medición donde uno se va a medir a sí mismo en qué nivel va de conciencia, ¿no? Okay. Así le podrían los abuelos. Entonces, seguimos con la tradición. Y enseñamos el naturismo, cómo la gente, cómo cursos de desintoxicación progresiva, técnicas de desparasitación, lo que el Alejandro Jodorowsky llamó la psicomagia, pero la agarró de los toltecas, él vino a aprender aquí, de hecho el temazcal, también soy temazcaltiana, hacemos muchos temazcales para sudar, para sacar toxina, son juegos bonitos, y hacemos retiros de ayuno también, en la naturaleza, y varias actividades así como para ir pasándola bien, pero con conciencia en el constructo, y actividades en la naturaleza, también lavados hidrocolónicos del colon, tenemos la máquina de energía escalar, terapias muy bonitas, alternativas que se usaban antes, ¿no? De hecho, todo este tipo de tecnología se usó todavía antes de 1920, todavía existía antes del último reseteo, ¿no? Con las bobinas Tesla y todas estas cosas que con la energía escalar fría que estamos metiendo al cuerpo y todas estas técnicas estamos ayudando a que, pues, realmente el que quiera tomar conciencia, pues, lo pueda hacer. Y aunque no lo tengas, lo puedes hacer con lo que ya te dije, ¿no? Pero sí, estamos ahí si quieren orientación.
Y pues ahí estamos haciendo diferentes ejercicios. De hecho, vamos a tener un evento ahora el 30. Estás invitado, si gustas, Gracias, hermano. en Xochimilco, un temazcali con Alejandro Saleta. Ah, qué Y buena onda, sí. vamos a hacer un taller de corte psicomental, muy bueno. Sí. Vamos a hablar de desparasitación, de cosas naturistas. Y vamos a practicar el naturismo, que el temazcali, para gente que no conozca, es un baño de vapor higiénico, donde vas a sacar toxinas, donde estamos en resonancia, hacemos una fiesta de cantar y de un acto psicomágico de renacer, de fecundarte ahí adentro del útero y pues, salir renovado, donde vamos a hacer una tarde del guerrero tolteca. Entonces, ahí búsquenos en las redes y pues ahí estamos al servicio para que ayudemos a recordar toda esta sabiduría ancestral. Por supuesto que sí, hermano, y muchas gracias por esta super misión que traes de recordarnos este conocimiento, ¿no? Que siempre he estado, pero no, de alguna manera no, necesitamos volver a ver. Por eso el neotolteca es algo importante hoy día. Te agradezco mucho, Roberto, de verdad. Te mando un gran abrazo, hermano. Yo no me voy a perder, ahora que estés en Malinalco, no me voy a perder lo próximo que hagas y voy a tratar de estar con ustedes, con el buen Alex, ahí en Xochimilco Sí, también. vente, acá te esperamos. Y Igual con estás mucho. invitado, hermano, porque vamos a tener también a Alejandro Saleta el 4 de noviembre en una Ah, venga. conferencia. Estás invitado también. Va a estar Irma Iglesias y Víctor Ayala y será un placer tenerte también por ahí. Ah, me Invitadísimo. avisas, sí, con Sí, gusto. claro que sí. Ahí en Tenochtitlán. Sí, Ah, ok. justamente, sí. Ahí lo estamos ya preparando. Y nada, pues seguir adelante con esta información, abrirte las puertas para si esto te sirve como un canal para llegar a más gente, aquí lo tienes abierto, es Gracias, necesario. hermano Fitzlazocamati, con gusto por también a ti un gran sentir de gratitud. Te digo que en náhuatl decimos Tlazocamati, que es te doy amor con mi palabra, con mi boca. Es más profundo que un gracias. Y pues por esta labor de divulgación que tienes en tu canal, ¿no? Que lo estaba viendo y está muy, muy bueno. Y entonces eso es lo que ya necesitamos, ser mensajeros y que se esparza esto, ¿no? Y reitero, aquí no es. Ya se acabaron los tiempos de seguir chamán, gurú, coach. No, ya tú eres hazte responsable. Reitero, Claro. escuchemos el mensaje, pero aquí ya no se trata de idolatrías, ni de fanatismos, ni de crear la secta. Y que no, aquí, de hecho, la Toltecaya es lo primero que te dice eso. Aquí no hay sectas, aquí no hay dioses, no hay diosas, no le rezamos a nadie, no le pedimos a nadie, no invocamos a nadie. Todo lo hacemos hacia nosotros, nos hacemos responsables, todo me pido a mí, todo me conecto a mí. Y simplemente sabemos interactuar con los elementos para saber movernos y crear la magia, convertirte en mago nahualis para proyectar tu realidad con la coherencia y la conciencia adecuada para que. ¿Has escuchado la palabra Ometeo? Yo Sí, creo que sí, claro. ¿no? Sí. Bueno, Ometeo también sintetiza un poco la filosofía tolteca. Ometeo significa energía dual trina. ¿Qué quiere decir? Ometeo, en esencia, es una trinidad. En esencia es uno. En manifestación es dos, la dualidad de la matriz. Y en acción es triple, esa trinidad, padre, madre, hijo, ¿no? Y lo que estamos, por ejemplo, la fórmula de la vida es agua, calor, vapor, presión, temperatura, humedad, cuerpo, alma, espíritu. Entonces, ¿qué se trata Ometeo? Por eso decimos mucho ese mantra en los toltecas, porque es recordar que de la dualidad mental, emocional, tengo que regresar a través de una tercera fuerza a la unidad otra vez. Entonces, Ometeo sintetiza el pensacierto tolteca y la energía de humana, de dejar de pendular en la dicotomía, en la dialéctica, para regresar a la unidad. Y esa unidad se centra aquí en el corazón. Entonces, por eso, una de las frases toltecas medulares es centro, equilibrio, fluidez. O sea que para todo tienes que regresar a tu centro, ahí vas a encontrar el equilibrio y todo va a fluir en tu vida. Lo vemos, por ejemplo, con el agua, que según tu potencial de hidrógeno va a ser tu vida, porque el potencial de hidrógeno, el pH, no tiene que ser ni alcalino ni ácido, centro siempre. 7.4 de potencial de hidrógeno en el medio, y ahí te están diciendo los toltecas, sé en el medio, no estés pendulando. Entonces, por eso Ometeo te dice, regresa en el medio, usa este bucle toroidal que genera, opera y disuelve, porque es autosustentable, a tu favor, para que estés el tiempo que quieras estar aquí, porque también lo voy a decir, no nos va a alcanzar con 80, 90, 100 años para salir. Por eso es que las civilizaciones antiguas vivían 900, 600, 700 años, porque cuesta su tiempo salir de Cronos, de Saturno. Claro. Ahora ya se está acelerando el tiempo, ya no vamos a requerir un tanto, pero no creas que con 70, 80 años que estás viviendo y más de la calidad que la está viviendo el ser humano, a los 70 años el ser humano moderno ya está jodidísimo, ya se Sí. convirtió en los viejos son parásitos porque ya no se sostienen por sí mismos, ya se les olvida todo, ya no pueden caminar, o sea, ya
Y así el ser humano no, eso no es normal, ¿eh? También no normalicemos esas cosas. Ahora, los abuelitos que ya están de fuera, pues ya los cuidamos, ya se van, pero las generaciones de nosotros para atrás hay que cambiar eso. No hay que Sí. llegar a esa vejez decrépita, porque Claro. no es natural. Entonces, para eso tienes que usar esta energía a tu favor, pero por el contrario, si te dejas, si cambias al otro péndulo, a la otra parte, te va a comer, porque la serpiente es que se come a sí misma y caes en esos bucles de repetición del samsara y vas a estar Sí. reencarnando hasta que dos, tres reencarnaciones más, pum, se acabó tu cuantum de silicio y en la matriz, reitero, si hay muerte. No sales más del constructo. Te devora porque esto fue creado para eso, es una granja de extracción de energía. Entonces, ponte, como decimos los mexicanos, chingón y aplícate y usa Ometeo de ese toroide a tu favor para que te autosustentes y tengas el tiempo necesario para vencer a Cronos y te puedas ir del constructo con esa sabiduría y cambiando tu frecuencia para que te quites la densidad y te vuelvas más sutil. Y que no regales tu energía, cabrón, que te la Eso. uses para ti, para tu progreso. Total, eso es lo primordial. Estamos dando energía. Y lo primordial de las cosas que hacemos, ¿cómo regalas tu energía? Primero, con la comida. Comido, comida de muerte, chatarra, el alcohol. El alcohol es lo que más roba energía. De hecho, la palabra alcohol viene de al-Ghul, que es un demonio de la cultura árabe. Al-Ghul. Y de Ghul viene la palabra gula, golosinas, gol, el fútbol. Entonces, te estás devorando a ti mismo y el alcohol, porque es que es legal. Y en fin, fornicando también, tirando tu semilla todo el tiempo con sexo promiscuo, eso es lo que más roba energía y lo que más Sí, alimenta a las entidades. Y la sí. gente cree que, ah, sí, vamos a tener muchos hombres y mujeres y pum, pum, a coger, porque no, para, eso también te roba energía, solo con tu pareja y de manera química y real, con amor, con la actitud Sí, moderna resonante, ¿no? claro. Y además, cuando la relación va más profundo, ya ni siquiera necesita haber coito, porque ya estás en un nivel compenetrado Sí, de sí. manera espiritual, o sea, ya trasciendes la animalidad. Entonces, son cosas que nos estamos robando energía y aparte que nos roban afuera, nosotros con todas las acciones que hacemos, nos robamos y no nos damos cuenta. Hay un estadio de fútbol, hay un concierto masivo, que hemos visto esos videos cómo roban energía, que están estos arcontes ahora de inteligencia artificial, hay los supermercados estos horribles, los de los malls y todo eso. No, todos, te digo, y que cuando estás en la conciencia, porque en la matriz es imposible, puedes de repente pasar por esos lugares, pero como estás en tu centro y tu energía y tu campo magnético está fuerte, no te van a robar porque estás protegido. Pero como la gente no va con conciencia, va todo así con su campo bajo y parasitado y con las antenas, pues, venga, eres comida para todo este tipo de entidades. Entonces, por eso hazte conciencia y deja de visitar esos lugares, las ciudades cancerígenas. Y si tienes que estar, pues de paso y rápido y bien protegido, pero por eso reitero, vamos a regresar a la naturaleza y recuperar toda esta energía fina, porque es. La energía fina es con lo que vas a poder salir del constructo. Si no tienes energía, no vas a poder hacerlo. No Claro, se puede. Esa claro. es la moneda de cambio con la frecuencia. Entonces, si no está energizada, pues te quedas en la densidad. Como los egipcios decían que ibas con Anubis, que Anubis es el xolotl, es el mismo xoloscuincle, es el mismo arquetipo, que ibas al mundo del infra cuando te morías y te medían en la balanza, ¿no? Tu corazón y una pluma. Es lo mismo. Entonces, si tu corazón, pesaba más que la pluma, pues no estabas listo, ¿no? No, bueno, era más o menos así, ¿no? Que te medían. Pero es que están diciendo que necesitas la moneda de cambio, te están diciendo que la energía tienes que tener la moneda adecuada para pasar. Te lo dicen también los Claro. griegos, que necesitabas al barquero darle la moneda para pasar, ¿no? Es una alegoría. Por Que supuesto. para salir de esta ilusión necesitas la moneda de cambio, pero ¿cuál es esa? Tu energía fina. Entonces, por eso los toltecas siempre producen energía fina y la guardan, y por eso también crean los pases mágicos, que es como el Tai Chi, el Chi Kung, todo este tipo de cosas que te ayudan a mover la energía, ser consciente, amplificarla, recogerla, proyectarla, para que se distribuya de una mejor manera, sin sabotear tu avatar con todo esto que ya hemos hablado, y ahí empiezas a realmente a cargarte y a vivir de una manera súper consciente, y la verdad, te hace los mandados la Matrix, ¿eh? Porque empiezas a proyectar como Star Wars la fuerza, y eso es real, ¿eh? Lo de la fuerza es real. Puedes hacer así, ¿qué onda? Yo paso. Ya, aparte, como cambias de frecuencia, ya las cosas negativas no te pasan. La policía Claro, no te para, claro. no te asalta, no te pasan cosas de baja vibración, no tienes accidentes, no, todo te fluye. Oye, ¿qué tal? Pum, fluye. ¿Por qué no? Que voy a hacer un evento. Sí, pum, lo proyectas, pum, sabes hacer magia y ahí tienes todo, pum, pum. Pero reitero, todo con su justa medida y para lo que debe ser, con un fin de bien común y respetando a todo el mundo sin robar energía a nadie, ¿no? Claro, claro que sí, hermano.
Tenemos que tener otra charla porque no alcanza. Sí, esto estuvo increíble, esto fue muy, muy, muy nutritivo, pero bueno, seguramente nos volveremos a ver, Roberto. Y mientras tanto, hermano, pues nada, ya saben cómo encontrar a Roberto Neotolteca en las redes sociales. Vamos a poner igual en la descripción del video los datos. Y veámonos pronto, hermanito, veámonos pronto. Sí, cómo no, con gusto. Te agradezco aquí muchísimo. Te mando un abrazo enorme y seguramente estaremos coincidiendo. Sí, venga, el resto de mi corazón los saludo. Hasta luego, hermano. Amigos, esto ha sido todo. Fue un programazo. Fue una información sin precedentes la que nos compartió Roberto. Escúchenla, ven el programa más de una vez si es necesario, porque hay muchísimas cosas que podemos aprovechar de todo este regalo que nos compartió. Nos vemos pronto en el próximo episodio de La Verdad que se desvela. Bendiciones.